se ha hecho grande gracias al esfuerzo de todos nosotros. Comenzó prácticamente con corredores locales, 30 y pocas personas en su primera edición, y el año pasado cercano a los 700, a las 700 personas, entre infantiles y senior. Eso es de agradecer, sobre todo una prueba el 14 de julio, de no verano, una prueba que requiere de una gran preparación y esfuerzo físico, pero también es un lugar espectacular e idílico como el formato. Dar de nuevo las gracias por ese esfuerzo que hacéis, que esta prueba sea cada día un poquito mejor. Para eso, indispensable vuestro esfuerzo, vuestra colaboración y sobre todo esa ganas de realizar deporte. Para el excelentísimo Ayuntamiento de la Unión, para la pedanía de Pormán, esta es una prueba de la que nos sentimos muy orgullosos, pero de la que nos sentimos orgullosos por vosotros, por lo que habéis hecho durante todos estos años, por lo que vais a seguir haciendo en un futuro, para que esta prueba cada día sea referente en el deporte regional. Venir a Pormán el 14 de julio, para todos nosotros es muy importante, sobre todo por lo vuelvo a repetir, porque siempre reivindicamos nuestro pueblo, esta magnífica pedanía de Pormán, con todo lo que tiene y sobre todo con todo lo que no tiene, pero desde luego con vosotros tiene algo importantísimo, que es ese cariño al deporte y sobre todo ese afán de superación. Los deportes individuales son muy complicados, siempre estás luchando contra ti mismo y eso no es fácil, eso no es fácil. Yo siempre tengo que alabar a aquellas personas como vosotros que os entrenáis, que os machacáis para luego competir contra vosotros mismos. Esta no es una competición, sino que siempre es normal. Hay algunos corredores que son impresionantes, pero que aquí lo que veo es que disfrutáis con el entorno, disfrutáis con la prueba. De nuevo, muchas gracias por venir hoy, que es complicado, y venir, que yo pensaba que habíamos adelantado la carrera hoy, la verdad que no sé si vaya a calentar ahora. No. Sí, yo creo que el calentamiento está hecho, ¿sabes? Yo creo que ya está la preocupación a tope. Le voy a pasar la palabra a José Solano, que es el concejal de deporte, pero me vuelvo a reiterar. Daros las gracias porque estáis aquí. Daros las gracias a mí por la jornada de que comenzaron esta prueba, que hoy algunos de ellos siguen estando compitiendo y que hoy en día, más que una carrera local, ya es una carrera regional y una carrera interregional, puesto que vienen muchas personas de otras comunidades a competir, pero sobre todo a convivir, que eso es lo más importante del deporte. Muchas gracias. Feliz de veros aquí, porque yo fui de los primeros que vino a las primeras pruebas a hacerlas. Lo que pasa es que pasó unos años ya, pues mi edad no puedo correr. Entonces he visto lo que ha evolucionado la prueba. Lo que empecemos un grupo de amigos haciendo esta carrera, he visto que ahora ya es un referente a nivel regional en el verano de la comarca. Estoy viendo aquí gente que lleva ya muchos años corriendo, por ejemplo, Cande no sé los años que llevará. Pero yo creo que es muy joven, ¿eh? No vaya a ser su año. Lleva su año porque es muy fuera de prueba. Ángel, igual, Ángel será. Yo creo que participa en todas las carreras. Casi, casi. Entonces, claro, viene aquí también. Entonces, para mí es una satisfacción. Que para mí es una satisfacción ver que la Unión se mantiene viva con el deporte. Y yo desde que estoy en la concejalía hago porque hagan pruebas aquí en Pormán, porque tenemos un entorno natural. Unos circuitos maravillosos para seguir, que yo creo que es la mejor, para mí es la mejor cultura que tenemos en el deporte. Entonces, ver a vosotros aquí que estáis tan implicados en esta época de vacaciones con vuestro cita anual aquí en Pormán, para mí es lo más maravilloso que tengo. Espero que tengáis buena carrera el domingo, el sábado, y que ya digo, que estos 19 años perduren el tiempo y que sea fructífero. Nada más, muchas gracias. Ahora Ángel, creo que os tiene que decir algo. Ven aquí, hombre, que yo sé que tengo que estar deseando. Este es otro de los que empezaron, ¿no? Está hecho un chaval, pero es que empezó y tenía 6 años. No, ahora tiene. Buenas tardes. Bueno, ¿qué os voy a decir? La prueba es preciosa.
preciosa. Aunque ahora con la orilla me haya cambiado un poco, pero la prueba es preciosa. Esperemos que dentro de poco, antes de habilitar la bahía, pues podamos hacer de nuevo al circuito antiguo donde se pase por el agua y podamos correr por la bahía. Deciros, participaciones muchas, ¿eh? He hecho. Aproveché la primera, que hagamos 30 para ganarla, y a partir de ahí, segundo. Menos mal que ha habido gente como Jaro, como con ese demás que han metido caña, y a nivel local podemos decir que todavía la gente tiene que sufrir mucho para ganar los locales. Eso es importante. ¿De acuerdo? La última role la ganó Cisco y yo la pequeña, no es por nada, pero local. Lo de la Unión, que se quede la Unión, que sufra los de fuera para ganar, que sepan que hay que sufrir mucho para ganar aquí en la Unión. Y deciros que en julio venir aquí a por más es cojonudo, macho. Te pegas la carrera, te pegas el pombeta, te vas, te tomas la cervecita, fresquito, luego te quedas aquí como de fiesta, que estamos casi en fiesta por más. Es idea, ¿eh? O un plan mejor que venir a por más el 14 de julio, ¿cuál es? Ninguno. El año que viene, la 20 edición. Pues la 20 edición, si podemos, entre todos, entre la concejalía y el ayuntamiento, hacer algo muy especial. Que sea una edición que se recuerde por mucho tiempo. 20 años de una prueba deportiva que empezó muy, muy popularmente. Esperemos que el año que viene sea una edición especial, que todo el mundo la recuerde. Que no esperemos el 25 aniversario, el 20. ¿De acuerdo? Y nada más, disfrutad de la prueba. No nos vamos a ver la carrera, nos veremos en el torneo. Cande, ahora te toca a ti, que tú eres de las más jóvenes. Estás muy joven y sigue siendo joven. Sirve de dos veces.